Estas enormes y pesadas losas son levantadas por una fuerza misteriosa debajo de ellas. El video fue filmado en Rusia y lo más probable es que estas losas son empujadas por un intenso torrente de agua que pasa por debajo en las alcantarillas. Esta extraña nube que ven fue grabada en los cielos de Nueva York, en Estados Unidos. Se le conoce como nubes de espuma y anteriormente se ha grabado este fenómeno en Marruecos. Al parecer, la falta de lluvias y el bajo nivel de agua ha causado que aparezcan estas nubes formadas de microalgas que son muy ligeras y pueden ser fácilmente elevadas con el viento. En algunos lugares es algo totalmente normal. En otros casos, como en el de Marruecos, se debe a un incremento de la contaminación por fábricas de la zona. Esta misteriosa esfera fue encontrada en un bosque en Bosnia-Herzegovina. Tiene dimensiones descomunales y pesa más de 30 toneladas. Algunos piensan que podría ser el vestigio de alguna civilización perdida de los Balcanes, pero otros piensan que solo es un engaño de un arqueólogo aficionado. También se han encontrado esferas similares en Irlanda, México y Costa Rica, pero esta ha sido la más grande de todas. Las esferas gigantes son trabajos que se repiten en distintas culturas de todo el mundo, algo así como las pirámides. Por la noche, la marea roja crea un fenómeno alucinante. Estas olas azul neón fueron filmadas en las playas de San Diego, en los Estados Unidos, pero es un fenómeno que también ocurre en otras partes del mundo. Son causadas por el florecimiento de algas conocidas como fitoplancton. Esta increíble granizada ocurrió en el 2012 en Bangladesh. Testigos aseguraron que las bolas de granizos eran gigantes, rompiendo cristales de carros y viviendas, y lesionando a algunas personas y animales. Este video fue grabado por un buzo en Tilly Foster Mine en los Estados Unidos. Aquí aparece una extraña neblina en uno de los túneles sumergidos. Al parecer, es una capa de sulfuro de hidrógeno que se crea por la descomposición de material orgánico. Algo así como lo que sucede en el cenote Angelita en Yucatán, México. Esto que van a ver es la crecida del río Cérvol que se encuentra en Castellón, España. De pronto, casi de manera mágica, un río seco se llena repentinamente de agua. Ojo, 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 que estoy grabando. Espectacular, espectacular. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Mira qué ruido era. ¡Ojo, que te bañará!
¡Vine, corre, vine! Este es un río estacional. Los ríos estacionales se secan la mayor parte del año y se vuelven a llenar durante la época de lluvia, generando crecidas que pueden ser muy peligrosas. ¡Ya está aquí, dao! ¡Ya está aquí! ¡No pase, no pase! ¡No pase! ¡Se va atrás! ¡Ya salta, ya! Las tormentas de arena son comunes en algunas zonas de Medio Oriente y África. Esta fue filmada en Sudán. Lo ponemos en cámara rápida para que se observen sus asombrosos efectos. Observen cómo esta densa tormenta lo cubre y lo oscurece todo. Este extraño objeto es sin duda un meteoro, pero uno muy extraño con una estela poco convencional. El avistamiento de meteoros son muy comunes y la mayoría se desintegra entrando a la atmósfera terrestre. Los más grandes logran penetrar e incluso causar cráteres, pero ninguno que pueda preocuparnos. Miren que el meteoro incluso parece una nave espacial al principio. Llega el momento en que estalla, pasando de meteoro a meteorito, pero esta parte lamentablemente no fue filmada. Gracias por llegar al final. Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete.